Bucaramanga, la bella capital de Santander, es una ciudad que progresa aceleradamente. Modernos edificios surgen por todas partes, compitiendo en altura con las torres de los hermosos templos que proclaman el catolicismo de sus habitantes, el que le valió que el Papa Pío XII le erigiera en diócesis. Digno complemento de ese avance es el asombroso desarrollo de los centros educativos, con cientos de escuelas, excelentes colegios de educación secundaria y esta gran normal de señoritas. Bucaramanga muestra elocuentemente su progreso cultural. He aquí su importante universidad industrial, dotada con magníficos laboratorios. El pasado glorioso de la ciudad es guardado celosamente en la Casa de Bolívar, donde en 1828 se alojó el Libertador, la cual sirve de museo y residencia de la Academia de Historia de Santander. Característica especial de Bucaramanga son los numerosos lugares públicos de descanso y diversión, los que le han ganado el nombre de Ciudad de los Parques. En el de García Rovira se encuentra la iglesia de San Laureano, la Capilla de los Dolores, el Palacio de la Gobernación y el Municipal. Al centro se levanta la estatua erigida al más grande de sus hijos, el prócer Custodio García Rovira, el magnífico edificio del Palacio Nacional. En la preciosa perspectiva arborizada del Parque Bolívar, se eleva la figura de la patria, coronando la estatua del Libertador, obra del escultor Carlos Gómez Castro. En el céntrico parque, que lleva su nombre, se encuentra la estatua de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. La catedral, el Club del Comercio, y el confortable y elegante hotel Bucarica. De un exquisito gusto arquitectónico y edificado de acuerdo con las necesidades del clima medio de la capital santandereana, este lujoso hotel es lugar de reuniones sociales y cita de viajeros distinguidos. En el interior hay una excelente piscina de natación y desde la terraza se dominan bellos y extensos horizontes. Otros establecimientos de categoría justifican el título de hospitalaria que ostenta la ciudad, famosa también por la belleza y el porte aristocrático de sus mujeres. Hacia la carretera que conduce a Pamplona se encuentra el Parque de los Niños, donde se yergue la estatua de José Antonio Galán, el primero de los comuneros, como un perenne símbolo del valor de la raza rebelde y heroica. Siendo centro de una de las regiones más prósperas del país, Bucaramanga tiene una intensa actividad comercial. Las principales instituciones bancarias han levantado allí imponentes edificios que compiten con las magníficas construcciones de las varias empresas y los debidos a la iniciativa de los hijos de la ciudad, los que contribuyen a su esplendor y ornato. Hay también importantes periódicos, radiodifusoras y modernísimos teatros. Grato acontecimiento constituyó, en momentos en que se filmaba este documental, la visita a la ciudad del excelentísimo señor presidente encargado, doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, por invitación del señor gobernador de Santander, doctor Pedro Nel Rueda Uribe, y el alcalde de la ciudad, doctor Luis Fernando San Miguel. Bucaramanga ofreció al ilustre visitante y a su brillante comitiva, en la que se encontraba el hoy excelentísimo señor presidente, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, numerosos agasajos. En acto especial, fue inaugurada la amplia avenida Urdaneta Arbeláez.
en los enormes salones del club, adornados con los bellos óleos de un gran artista santandereano, le fue ofrecido un baile de gala a los distinguidos visitantes. Pero salgamos del centro de la ciudad para llegar por amplias y bien pavimentadas avenidas a los suntuosos barrios residenciales, como el de Sotomayor, los cuales se extienden cada vez más por los bellos sitios que rodean Bucaramanga, la que en relación a su población es la capital que más rápido desarrollo ha tenido en los últimos años en la nación. Tanto el gobierno nacional como el departamental y el municipal se han preocupado grandemente por el crecimiento de la ciudad. El barrio Aurora del Instituto de Crédito Territorial es una prueba de ello. Así como las residencias Rueda Uribe, del barrio San Francisco, construidas por la alcaldía municipal que rodean el parque Camacho Carreño. Ayudan grandemente al progreso urbanístico fábricas como la de cemento, que proporcionan el material necesario, y la de cerveza, que ocupa a cientos de trabajadores. Son numerosos los lugares de esparcimiento que hay en Bucaramanga. En la cancha de básquetbol, los días festivos se presentan populares espectáculos folclóricos. Y en el Estadio Olímpico Alfonso López, con capacidad para 50.000 espectadores, los aficionados se entusiasman con los emocionantes partidos de fútbol. Y en el elegante Club Campestre, mientras los mayores se distraen en la práctica del golf, del tenis y la natación, rodeados de la naturaleza pródiga y bajo un cielo sereno, los chiquillos gozan de las delicias del alegre y saludable ambiente campestre. Bucaramanga, la ciudad de los búcaros, fue llamada en otro tiempo ciudad promesa, pero lo que para ella soñaron sus activos habitantes se ha convertido en una admirable realidad, en la bella urbe que los espera con los brazos abiertos. Producción de Marco Tulio Lizarazo.